La triste historia de los fines de año de niños que huyen de su hogar porque pierden el año lectivo se repite. Esta madre angustiada narra así su caso. Mi hija se fue de la casa, pues yo le dije a ella que si ella perdía el año, que yo le iba, sí, que le iba a pegar. Pero entonces de pronto ella como que sintió miedo de eso, y cuando nosotros llegamos del colegio, que teníamos una reunión, llegamos del colegio y ella ya no estaba en casa y nos dejó una nota diciéndonos que ella se iba de la casa. Reconoce esta madre que por sus constantes advertencias sobre lo que podría suceder a la menor si perdía el año, provocó la huida de la misma. Y reconozco de pronto de que se me pasó la mano de pronto en decirle las cosas, porque no fue la manera adecuada la cual yo debí haberla amenazado en esa forma. De pronto pues a ella, a costa de eso, sintió miedo y por eso abandonó la casa. Y ella dice que a la casa no vuelve y que por favor no la busque, que ella va a estar bien. Pero eso es algo inevitable, porque obviamente yo tengo que buscar a mi hija, es mi hija, y no la voy a dejar de buscar hasta que aparezca. Con el corazón partido, la madre desconsolada le pide a su hija que regrese. Lo único que le pido a Mayerly, si me escucha y si me está viendo, si me llega a ver, que por favor regrese a la casa, que no me importa si pierde o gana el año. A mí lo único que me importa es que vuelva a la casa, que no me haga esto, porque estoy súper preocupado por ella y no me importa más nada, lo único que me importa es mi hija. Esta es la carta de despedida de la niña que de tan solo 15 años de edad le pide a su madre que no la busque porque ella ya tomó su camino y no piensa regresar.